sneezed on my vinyl. Mirando derroche de semen. Entonces le dijo que tenía sida. Podemos ver figuras. ¿Sí? Puta, que estoy caliente. Pero ¿quién concha era Serpias? Pero weón, cállense, la voy a empezar al toque. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huelear. Venga esa funa acá, fama, fama máxima. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huelear. Venga esa funa acá, fama, fama máxima. De Yoda hasta Germán, no me importa quién funde. ¡Funa! ¡Funa! En cualquier red social, no me interesa pues ser reina. Igual, dame algo pa' funar, dame algo pa' huevear. Venga esta funa acá, fama, fama máxima. Me gusta pensar que las funas solo son material para Radio Funa, el programa nocturno que es un matinal. Machistas, estafadores, vergas, hueones despechados y cringe del penca. Somos como un mono a medias. Hablamos de VTubers, quien chucha es Serpia. Porfa, diga mi nombre, reina. Te puse 20 lucas, sin fea mierda. Ya echaste tu humanidad completa. Volvamos a ser monos de Radio Funa. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huelear. Venga esa funa acá, fama, fama máxima. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huelear. Venga esa funa acá, fama, fama máxima. Dame algo pa' funar, dame algo pa' huelear. Venga esa funa acá, fama, fama máxima. Dame algo pa' fumar, dame algo pa' huelear. Nos vamos a ser monos en Radio Funa. この番組はご覧のスポンサー提供でお送りします。あーあらあらのりゃ、Carly, basta de no suscribirse antes del primer programa, son hueones, puta los hueones tontos, hueón. Bueno, concha, tu madre imbécil, hueón. Gracias a Ume por la raid de 5 personas. Cálmense. Ya, antes de empezar, certificado por Michelle Obama. Antes de empezar, este stream está certificado por Michelle Obama. Gracias, mi chiquita, por la raid de 3 personas. ¡Basta de raidear! ¡Déjenme hablar por la concha, madre! Gracias, mi chiquita, también. Solamente quiero hacer una pregunta, me la he aguantado por 2 horas, weón. ¡Qué chiquita, weón! ¡Bueno, Carlos! Gracias, weón, por suscribirte, weón. Gracias, tú, me, vos sola, con tu propio dinero, gracias. Ahora sí, te iba a preguntar, ¿por qué chucha estamos haciendo un programa el viernes por la noche, weón? Mañana la pone Hunter. Sí, ¿verdad, Hunter? Sí. ¡Vamos a Hunter!
ver qué María la pone. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Está de música! ¿Te das cuenta que me cagaste toda la rutina, weón? Todo el esquema que tenía en la agenda, weón, para un día viernes, weón. Ya, pero ¿me pueden responder una pregunta? ¿Qué? ¿Podemos poner la imagen que acabo de mandar? Te voy a cagar a piña, te juro que. Mira, ojalá que sea un cuni, hijo de puta. Oh, no. Bueno, sí, no. Pero no digo. No, a ver. No. A ver, muchos chistes internos, pero bueno, ya. Hace falta un contexto. Ay, para no. Esto, diría yo. No, espera, espera que hablemos de este tema. Dice, a ver, esta imagen va a tener gracia dentro del contexto que va a estar, no sé, dentro de dos horas más. No pongáis imagen, no, no es mala idea. ¿Qué que ponga esa, pa? Ta, ahí. Pero esta imagen es distinta, no es la misma. Peor, hijo, es la misma mierda, no, weón. No es lo mismo, es distinto. Mira, ni siquiera el Mario. No, es Sonic. El Mario, no es Mario, es Sonic. Es Sonic, weón. Mira, es Sonic. Es Sonic, es Sonic. Mira la weá, ahí está. Mira, es azul, weón. Tiene la weá. No me cagué el ketchup, ya weón, entonces que cosas chatonate, le pongo chiquitito, pongo azúcar, culiao. ¿La imagen de qué? Che, hoy estamos en modo sexo, qué onda, que estamos todos tan... Sí, weón, estaba listo, tenía todo listo, viernes por la noche, 10:30, masturbar, weón. Voy a hacer 10:31, ahora mismo, pero no, tengo que hacer este programa, chote, masturbar con la mona de Genshin Impact. Y después me dicen, no, weón, teníamos programa el viernes por la noche, ¿por qué tenemos programa el viernes por la noche, weón? Nada. No sé, men, yo también. Porque lo que dice viernes como... o sábados. Bueno, puede ser el sábado. A mí me gusta. No, pero puede ser el viernes. No, es el Sonic, weón, mira. Weón dice viernes o sábados. Y estábamos jugando mucho los sábados y estábamos dejando el viernes de lado. ¿Y te acordáis cuando era viernes y sábado? No, no, pero si fuera el huevo, pero estamos el viernes, pusimos una aventura. Te quiero, Umi, venite al metro, Umi. Te culo mañana, eso. Si no, a ver, supuestamente hoy era el tema random y el sábado venía la VTuber. Pero como sí, no hay VTuber, listo. No tenemos VTuber acá, boludo, tenemos la mejor VTuber del mundo. No, listo, lo dijo. Jugador. No tenés eso, mirá, buenas 48, exacto. ¿Cómo conseguiste? Sí, muchos bits, no sé cuánto es. A esa le escribió uno, dice Clarito, uno. Ese por uno, pero es uno. Ya, pero Quick, sí, dile que es viernes. Es que es sábado. A ver, en 20 minutos nosotros vamos a poder decir eso. Sí, sábado 24 de septiembre. Quick, tu línea es... Hoy es viernes. ¿Qué día es? ¿El día de Navidad, señor? ¿Me estás diciendo que hay un día que viene antes del domingo? Pero después del jueves. Es sábado. Te mandaste tremendo estrés. Claro, entre el sábado, sí, y el jueves. No chupa verga. Está entre el sábado y el jueves. Sí. ¿Post jueves? Jueves, vos. ¿Sábado? ¿Cuál es el número que viene, mira, antes del 8 y después del 6? Azul. Bien, yeah, cabrón, le decimos, robamos un chiste. Listo. Que la previa. Hay otro para el bingo, boludo. Gracias a todos por regalar 5 soluciones y acabar este chiste de mierda que nunca tuvo remate, boludo. Ya, ya, como va a ser genio, genio, jugador. Había un pibe que tiró antes que estaba viendo Radio Funa en el living con la familia. No, hermano, no. ¿Qué hace? ¡Está viendo porno! ¡Está viendo porno! Sean bienvenidos a un regreso viernes, también conocido como el sábado chico, que es conocido como el domingo más chico, conocido como el lunes. El domingo grande. Las suscripciones para weón, mucho, weón. ¿Cómo van a ser chicos, weón? Si es un sábado gigante. ¿Verdad, po, weón? Con su anfitrión, el Potro Fuentes. Domingo pediano. Me da un viaje a Miami. Tremenda madre. Nunca más doy plata. Están en su horrible día en este lugar. Les recuerdo estamos en la previa, chupa el pico. Estamos en la previa, así que esta weá es como cuando vos llegáis a clase y no has empezado las clases.
y te ponía a rellenar, no sé, porque tiré el yogur, lo sigo un culiado y regresé la cuarta. ¡Sos tú, oye! ¡No, me respuesta la previa! ¡Aquí está la previa! ¿Cómo te llegas a clase y veis que no había clase y vaya a tomar? Por eso, voy a buscar la weá. ¡Open de Radio Funa! ¡So! ¡Ay, qué! Cabro, en primera hora no hay clase, las del cuarto B están corriendo con el uniforme de verano. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Lo mejor es que acá en los cuartos de año no son las más. Bueno, pero el chiste, alguien pero, tiene que decir, oye, no, pero el problema de este grupo es que todos decimos, ay, qué rico. Sí, rico. Estos chistes no sirven, weón. ¿Cómo sigue este chiste, boludo? No sé. Necesitamos un statement. Ya tenía una mano en el bolsillo, boludo. Espérate, la de cuarto básico, ¡hey, ser! ¡De seguro! ¡De seguro te gusta la previa! ¡Sí, me encantan las flores! ¡Gracias! No puede ser ese chiste, vos se me ha seguido. ¡Es el Hunter! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí, sí, me encanta! ¡Me toma! ¿Qué le pasa a este programa, weón? Ya no tiene ni pie ni cabeza la parte de madre. ¿Qué más que tenía la estructura, weón? Podéis ver algo, podéis ver su inicio y su final. Ahora no sé qué weón está pasando por ti. ¡Me pone el puto panelista, concha tu madre! ¿Te das cuenta que vamos a tener que hacerlo como el conductor designado, pero el que pierde el cachipú es el no pedófilo designado? Y tiene que hacerlo el remate él. Porque si no la weá no sirve, la dinámica sea la chucha. Eso, mierda, no, que no es la cimarra. Bueno, Mazer, su abuelita debió haber sido un demonio con las chicas. ¿Qué no responde eso? ¿Qué te tengo que decir con esta voz? Lo único que tengo chica es la fija. No te doy otra nomás porque mi abuelita era el tronco. ¿Qué pasa aquí? Ya, sí, Friday Night Funkin. No, todavía. Ya, yeah, let's fucking go, es viernes en la noche, baby. Boludo, viernes en la noche estamos re locos, boludo. Esto es lo que hacemos todos los viernes en la noche, mientras jugamos al LOL a veces. Y ya está. No, no hay mucha diferencia, eh. Espera, ¿todos juegan al LOL? Pensé que era un chiste. No, me lo ponemos en el loco. Por desgracia, no lo es. ¿Cómo adoro este programa, weón? Qué horrible. Este programa de mierda, boludo. 267 personas que han cometido un error esta noche al darle este sí, a Radio Funa. Hay sí, más o menos 80 personas que dijeron: seguramente Radio Funa va a ser el sábado. Voy a ocuparme un viernes en la noche. Pum, no está. A mí se me ocurrió, me sale que sabemos. Somos cero. Igual me alivié y dije: bueno, nadie está escuchando esta mierda. Por vos fin. Y yo sabemos que nadie que escucha Radio Funa se hace planes los viernes en la noche. ¿Cómo que no? ¿Y la cita con la mano a 40 pajas, mano cambiada? Hacerse la paja, jugar al LOL, mirar Mona China de Genshin Impact, hacerse la paja con Mona China de Genshin Impact, repetir. Cambiar los VTubers. Me nah, cagaste ahora la rutina, la bueno, no, ¿qué voy a hacer? Bueno, se me confundió el niño, me voy a mirar a las 5 de la mañana. Te toco después. El orto. Wink, wink. Oh. Ah, sí, el último chiste. Si todos les mandan este enlace a sus abuelas, vamos a tener... 256 Entonces le da un beso negro. A su abuelita le encantaba el beso negro. Sí, sí, me encanta. Pues toma. ¡Ah, no! ¡Ay, qué rico! ¡Puta la wea, no! Y no te veo nomás porque eso en la boca es cosa del pasado. Porque pensé que era porque te dejó una lenteja. La moda es vendiendo. Eso, mierda, timazo. Bueno, quiero decirles que entré a las notificaciones
le estaba dando silenciar conversación a la imagen del Verdet, alguien le dio like a una wea de Radio Fura y sin querer le di denunciar tweet. Así que Verdet, si te Verdet, cagaste. Por favor. Fue culpa de este que yo ni siquiera like, tan cerca, pues, weón. Jorge, por favor. ¿Cómo un programador la caga tanto en una página de internet, weón? En mi defensa, yo no diseño páginas de internet. A mí me decían, Andrés, que eres programador y tenés todos los programas para que se inicien con el Windows y tenés la barra de tarea llena de mierda, weón. Me gusta como me gusta. Lo estaba haciendo el otro día, cuando estábamos hablando de nuestras malas experiencias y cómo a... No, espera, no puedo decir eso. Sí, pero bueno, solo digamos, oh, yes, aquí hizo tres. Sí, mira, sigue. Puedes decirlo, pero reemplazo el nombre de todas las mujeres con Laura del Meso. ¿Qué? Bueno, entonces estábamos hablando de nuestras experiencias pasadas y como todas fueron una mierda. Y como la abuela del Meister la agarró una amiga de la abuela del Meister y la besó cuando estaba llegando la hermana a buscarla. ¡Ah, boludo! Increíble. Un momento, ¿qué? Fue un buen momento este. Voy a tener que ir a preguntarle a mi abuela qué onda porque esa parte no recuerdo. Gracias, abuela del Meister. Te queremos. Ay, ojalá que la abuela del Mister no sea la nueva abuela del Chato, weón. La mitad de los chicos para defenderse eran la abuela del Chato. Pero hasta tenían una canción, pues, weón. Sí. Un saludo a la abuela del Chato. Soy tu amigo y saludo a la abuela del Chato. Ay, no, no sabía que era Christian. Hermano, si pongo esto en el bot, me sale. ¡Pediría de Meister la pusiste! ¡Vamos! No. ¿Qué le pasa, Meister? Pedazo de enfermo? No, no pienso evitar eso. No, Meister, you're banging my granny. Bueno, si me quieren putear todavía más, hoy está la chupi experiencia de El Horny es un chupapija parte 3250. Mira, el tema que quedó... ¿Por qué ahora? El tema que quedó... ¿Qué pasó? Lo vieron en el tweet, pero de verdad, yo me estaba riendo mientras lo estaba haciendo, porque dije, ya veo que me van a putear los perros, Julio. ¿Qué pasó? Ustedes saben que yo a las 12 de la noche pido helado, de hecho en 10 minutos me voy a pedir un McFurry. Y se equivocó y denunció al Julio del helado, pues se fue preso. Se llevaron preso. Ahora Hernán quedó sin pega, weón. ¿Qué pasó? Yo hoy tenía unas extrañas ganas de jugar Pikmin 3. Unas extrañas ganas, así que dije... ¡Ya fue! Me tuve... Eran las 6 de la tarde. Hablo con el local y me dice, sí, mirá, te lo puedo dar. Pero el pibe de la moto ya salió. Así que, si lo querés para hoy, tiene que ser después de las 7, una cosa así. Y yo dije... ¿De la mañana? 7 de la noche. Sí, sí, dale. Está perfecto. Tarde. Que me lo traiga. El señor se cayó a las 9 y media de la noche con el puto Pikmin 3. Y me dijo... Para usted, señor. Y yo, en vez de jugar al Pikmin 3 que el señor Hernán me trajo, me puse a jugar al LOL. ¡Qué hijo de puta! Lo siento. No, Jorge, bueno. No. A ver, no. Pero yo me confundí. ¿Dónde está el helado? Esto es como una relación tóxica. Jorge, no, Hernán no te merece. No, tú no te mereces a Hernán, eso. ¡Tú no te mereces a Hernán! ¡Qué weón! ¡Ay, cosa cuando yo se lo digo! Es un genio, boludo. Oh, no quiero ver. Hernán, puede dejarme a la 1 de la mañana cuando quieras. Lo malo es que yo me lo imagino siempre que es el mismo chabón. Trabaja en diferentes lugares porque necesita la plata para, no sé, darle gol a su familia. Y siempre pero... le toca al boludo del Horny que le pida cualquier pelotudez. En cualquier hora. Ser. También puede ser por la otra ruta, puede ser como el Long Long Man. No. Tanto le iba a tener un comercial de. A ver, ¿cómo se llama esa juega? ¿Chicle? De chicle. Es como cuando Horny, siempre como a las 12, se pedía la comida al mismo local y se pedía como una ensalada César. Y se imaginaba de que le respondían: pero nadie quiere esa poronga, ¿por qué quieres esta mierda? Marta, vení, es este pelotudo de vuelta, vení, háblale vos, boluda. Pasa que yo siempre pido los mediodías porque mi abuela quiere pedir y no quiere cocinar más. Entonces me dije, culpa pedime la comida y por tu madre. Culpa tu abuela. Gracias, pero gracias, Quick.
¿Pero qué pasa? Voy y lo hago frente a estos perros culiados. Y el Mason siempre me contesta mientras te estoy pidiendo. Una vez me cagué la risa en la cara del chabón. Y yo me dije, disculpe. Y yo dije, no, no va a quedar. Y en ese momento me tengo que mutear para pedir. Porque el piloto del Mason mata una rutina buenísima. Cuando hago delivery, es gracioso el hijo de puta. Ay, no sabía que la maguita se suscribió a Radio Funa, muy bien. Ay, qué linda, sí, mi abuela también pide el habla 12, ¿verdad, abuela? Gracias, Queen, por la sub. Bueno, ¿qué onda este episodio? Hay que hablar todo de nuestra abuela, weón. Sí, dale, habla vos de tu abuela. Bueno, aquí viene el stand-up. ¿Han cachado que mi abuela está muerta? ¡Dale, fucking go! No, esa es mi backstory. ¡Mira, murió la abuela! ¡Le fucking go! ¡La puta mamá! ¡La puta mamá! ¡Vámonos a la verga! ¡Pura mierda! ¡Pura le fucking go! ¡Bárbaro y cuyo! ¿Me puedes explicar por qué hay tantas letras en nuestro título de hoy? LXB, ¿y qué onda, boludo? Es 98, ¿no? Le falta el AB y ya el LBX. Que estamos escribiendo, ¿vieron en el SMS en 2005, boludo? Que tenía que escribir como el orto para ahorrar caracteres. Bueno, te lo presento, es el 68 en romano. No me puedo pasar el carácter, voy a pagar 100 pesos más. Chúpalo, Movistar. Así que yo era una rata de mierda que decía, bueno, voy y mando el mensaje con cobro revertido y escribía más que la mierda. No. El coche tu madre que murió. El coche tu madre que el mismísimo hijo de mil puta era vos. Hablando del 68, el próximo es el 69, nice, en el cual vamos a revisar a quienes participan en el concurso de... Bueno, ahí donde está la de Vilmón, ahí va a estar la imagen del concurso. Ahí viene. Ahí donde está la abuela del mes. Ahí está la imagen del concurso. ¡Ay, qué abuela que está! Te imaginamos, boludo, de Funachar es mi abuela, pero es como una de esas antiguas viejas lolis, no sé, se fue muy a la mierda este lol. Todo está bien, tiene como 5000 años. Funachar es la abuela del Mazer, no quiero. ¿Por qué? Ahora me estoy imaginando el meme de Mazer con una máquina del tiempo. Yo soy tu nieto, ¿en serio? ¿En serio? No, en serio, el Mazer con una vida del tiempo. Pewdie está detrás del auto. Gracias, Mazer. Ay, lo fui poniendo ahora. El What the fucking Rigger. What the fucking Rigger. No sé si me perdí de auto, no sé qué está acá. Me dijeron como 20 veces, como si dijeron. Ahora el Mazer es un puto Edge, ¿sabes? No. Esto se va viajando en el tiempo, arreglando todo. Ya está, boludo, después de la saga de eso me voy a volver a futuro. ¿Dónde está la imagen? Pusieron puro porno. Ahí viajé en el tiempo para decir, Horny, guarda los streams de P3 en MP4. Vas a hacer antes al Horny del sábado, así terminan los mejores momentos de playero. Hicimos uno. La otra vez, la furra de la Kipi se puso a ver los mejores momentos y dijo, ¿y cuándo empiezan los mejores momentos? ¿Cuándo me da risa? A ver, mira, de verdad, amigo, eso fue lo mejor que puedes pagar de como 3 centum, weón. A mi defensa era 2016. No éramos tan graciosos. No, pero estamos todos muy tan graciosos ahora. Mira, en tu defensa nunca ha sido gracioso. No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Y qué le decimos a la abuela del Mazer entonces? Se cancelaron, no hay concurso. Pará, el orto, boludo, el concurso, ¿cierto? No, mi, ponelo más fuerte la imagen, ponelo más fuerte. Ya, aquí está, miren. Pensé que te referías a... ¡Ah, sí! ¡VTubers, acérquense y vean esto! Oh, no, pelotudo, no se espantaba la concha de tu madre.
No. Ay, hermano, deja de poner el slam americano en el parlante, estoy asustando a las maracas. Luffy, deja de poner. Deja de poner Death de Fortune, asustas a las viejas. Señor White, voy a poner 3 de Fortune en el radio. ¡Aquí está! Oye, tú, ¿te gusta la plata? No. ¿Y te gusta cantar? Bueno. ¡Ay, nata la mierda! ¡Trola bola con la bola del Mazer! Ella canta más bonito. Acá en Radio Funa tenemos un concurso. ¡Ya estás, abuelas! A ver, creo que era muy obvio desde el momento en que empecé a vestir naranja. ¡Ahí! Ahora. ¡Ahí está! ¡Gracias por la suscripción! Lo planeamos desde el inicio. ¡No! ¡Ese no es el Twitter de Radio Funa! ¡Este es! ¡No! Lofi, ¡no solo quiero hablar del concurso! ¡Vaya, la puta, la wey! ¡No! ¡Que tantos señores tres debería ser el canal! Gente. ¿No podemos banear Radio Funa de Radio Funa? ¡Caso cerrado! ¡Que venga la esquina del Colo Colo! Dale, boludo, ¿tenés un amigo influyente o no? ¡Está buscando! ¡Está lista! ¡Aquí está! Cada vez que quiero mandarlo tengo que buscar el chat del link. Gracias, Mike, por suscribirme. Y ahora, cuando tu abuela. Colo Colo. Era el lado positivo. Muchos eran fan del Colo Colo, pero ¿cuántos son fan del LOL Peco Peco? ¡Basta, basta! Momento de conversación. Esto no lo robamos, me vale color. Pero dale color nuestro, así que está bien. Review. Momento de hablar del concurso. Lo decir. No, Fluffy, saca el crack de ahí. Eso es el tema de crack del Sony Vegas. Ah, medio tema, ¿qué es? Se lo voy a buscar, a ver. A ver, tía, no le regales una Wii. ¡No! No. Lo peor que... me acuerdo que había un stream del virus de oh, eso de, que hizo de Deus Ex, en donde literalmente todo el chiste durante, no sé, 3 horas era hablar de la Wii del Gamer, tía. Basta de robar con ese meme, weón. Una vez hicimos un stream con el Roy, una vez, y este chiste quedó para toda la vida. Quedó. Quedó. Bueno, aquí estoy craqueando el Sony Vegas con los cabros. Pula, antes buenísimo. No, si ganan. Para que no le pueda bajar el volumen. Eso, vos un minuto acá la pelotuda, mandame tu cover. Eso, ya está, sacalo, no voy a hablar nada. Sí, me manda la guasita reclamo y a ganar tú, listo, se acabó la weá, con el pinche comare. Ahí, no le hagan caso. ¿Sabes qué? Ahora me cuento por qué no pueden hacerle, no pueden sabotear esta cagada de programa. Este programa culé sabotea solo, weón. Sabotea solo. Impresionante. No voy disparando el coco, yo me disparo. ¡Da! ¡Listo! Se acabó esta weá. Lo bueno es que... weón, acá no se culea, basta. Profe, ¿puedes decirlo para que esta habitación? No. ¡Es saboteable! Este programa nació muerto, weón. Somos su aborto favorito. Infunable, boludo. La verdad, programa infunable. Por favor, funenlo. Voy a sacar la imagen del Mario Gun. Primera advertencia, primer aviso. No. No, 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 no. Es tan fácil como que pongas al otro Mario y nos funan. Así que... no. No, pues ahí nos funan Twitch y quedamos 50. Eso no nos tienen que funar. Ya, pero podéis poner el de... ¡Mira, mamá! ¡Reimu! ¿Para escuchar algo? Parece que yo... ¡Bueno! ¡No te manden ni una wea! ¡Bueno, ya! ¡Se me va por el soborno!
Bueno, él va a ganar, listo, fue un soborno. Ya gané. Solo escuchaste que voy a poner esto. Para, boludo, yo sé que esto es muy de VTuber. Aquí está. Pero por favor, podemos reaccionar a este video, que yo lo vi y me dio risa. ¿Dónde está? Ahí está. Ay. Mira, papá, Rainbow. No, ¿cómo no tenés el sonido de... No, el sonido de... Es que la continuación exacta de esta parte es: oye, ¿ve qué opinas de Persona 3? ¡Fucking Weebo Bullshit! Bueno, es que cuidado, no te vayas a confundir con el cómic, que ya sabes, ¿eh? Este cómic es viejísimo y envejeció tan bien con todos los fumos que hay ahora en Twitter, weón. Ahí está, eso. Ese mismo. Ese tuve que desempolvarlo cuando tenía sepultado entre toneladas de mierda. Aunque no, papá, lo creas, no, papá, es el cómic más pasable que podemos mostrar a este señor. Sí. No estoy buscando el de Persona 3, pero creo que no lo puedo mostrar. A ver, literalmente el que sigue este. Sí, el que sigue este. ¿Sabes por qué? En VR tiene dos lentes, boludo. Me risa que esta previa culiada no tiene ni pie ni cabeza, pero después cuando avance el episodio van a encontrar que toda la guada tiene sentido. No, está todo bauteado esto, ¿eh? No, está que está todo bauteado. No está, ese. Que no tiene todo sentido, boludo. Estos chistes son de la puta. Espera, cuidado con las caras. Hola, a ver, ¿qué opinas de Persona 3? Ojo, como si me dieran esa wea anime, weón. ¿A quién le dije esta wea? Un saludo a Persona 3. Me encantas, eres el mejor de la saga. Con esa de Ay, Cali, al final no la dejaron, jugar Persona 3. Y no la dejaron, weón, la wea mala. ¿No la dejaron, boludo? Juan, no. Estoy sudando como un hijo de puta por reírme tanto. Bueno, este es el momento donde le decimos que tiramos todos los chistes los primeros 40 minutos del programa y después nos quedamos casados. Ni siquiera han pasado 40, hemos estado como 15. ¡Ah! Estamos de verdad, ¿crees que seamos VTubers? Este episodio de culero puede ser el peor, weón. Ya. Este video es buenísimo, buenísimo, boludo. Vale, que tengo que hacer que se vean esto. Tengo que hacer que lo vean ustedes, weón. Este episodio no puede ser el peor. A ver, la otra vez vimos el gol de Homero en el P2010. ¿Podemos ver? ¡Buenísimo el gol de Homero, weón! ¡Buenísimo el gol de Homero, weón! Y tenía el rap de Homero de fondo. Le metía como 3 goles antes, boludo. Ya, si lo digo, ahí ustedes lo escuchan por el Discord. No, tenés que comprar mi bota, la weá, tu madre. No, tranquilo, yo lo actúo. Me salió bonito, ¿eh? Da igual, pues. Ay, lo pueden ver. No, gente. Ahí está, si puedo. Voy a hacer esto solamente una vez. 3, 2, 1. Cállate, el Mario volar. Ay, me esponja, boludo, me esponja. No, no, me dice el basta que no vamos dijiste a ver. Dijiste porno, no, esponja, a ver si caíamos censurados. Ya despegamos este programa, vamos ya a la mierda. No podemos ir ya, chao, cabros culiados, vámonos, bueno. No vivo. Hermano, ya me va a la casa. Ya me agoté, gente, cerremos. ¿Y sabes qué es lo peor? Seguimos la previa, ni siquiera hemos empezado. ¡No! Llevamos como, no sé, 20 minutos hablando. No puedo escuchar ni una mierda, wey. Y por weas, si uno no consigue ponerla en el colegio. ¿Sabes qué, weón? No puedo no ver la imagen que mandó el parche y pensar en este meme de mierda que decía: cuando veis una historia y están funando a tu amigo. No sé cuál es ese meme y ahora me lo conseguí, Hunter, ¿eh? Yo también me lo conseguí. No, no, me desporno.
Esa imagen de Bob Esponja. No. 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 Esta imagen tiene contexto. Lo que pasa es que este episodio es como Star Wars. Va a tener que verlo atrás para adelante para entender la web. Gracias, Mario. ¡Ah, puta! ¡Adelante para atrás! ¡Ay! ¡Con él! ¡Es el episodio culón Randomizer! Esto hice cuando lo vean. ¡De adelante para atrás! ¡Una Randomizer! ¡Ay, Fluffy! ¡Ay, cuando lo vean! ¡Puedes ir mañana, loco! ¡Este episodio va a ser mejor cuando lo veáis por segunda vez! ¡Sí! ¡Tenemos replay value, boba! ¡Tenemos replay value! Este juego es Metal Gear Rising. Cada vez que lo jugás es mejor que el anterior. Este episodio es como tu abuela. Entre más veces se la ponía más rico es. ¡No! ¡Pero bueno! ¡Ya! ¡Oh, my God, Marisa! ¡No! ¡Vuelvo al tema! ¡Este es el tema, weón! ¡Este es el tema! ¡Este es el tema! Esta es la experiencia. Esta es mi experiencia con este episodio de mierda, weón. Puta, ahora estoy pensando en lo que va a venir adelante y puedo ver ese meme de mierda o esponja y decir, ¡oh no, Mario! Este soy yo, no queriendo hablar de Friday Night Funkin' esta noche. Lo mejor, por favor, bájate el audio del Mario así todo. Porque nos acaban de quebrar. Lo peor es que no tiene nada que ver con Mario exactamente, pero sí. Sí tiene que ver, Mario tiene todo que ver en esto. Lo peor es que el Mario... El medio de Radio Funa claramente no es Horny por los cagazos que se mandó a la cuenta. No, a ver. La cagué solo tres veces en un mes. No te... El empleado del mes en mes porque está viajando en el tiempo. Ahí soy un time shifter. Así como si te tu abuela. Miren, no pasó esa cosa que pasó en Futurama, ¿ok? No recordemos ese episodio. Meister, ¿por qué te vas a hacer esto tan rápido? Es buenísimo ese episodio de Futurama donde no donde viajan a ver al abuelo y de Frey. Ese donde usan la máquina del tiempo del profesor para viajar al futuro y los buenos se pasan y dicen, bueno, vamos a tener que ir, pues vamos a llegar hasta el fin del universo. Los buenos llegan al fin del universo y la agua se reinicia. Dicen, bueno, podemos llegar a nuestra edad actual. Los buenos se pasan de nuevo y tienen que pasar el universo como tres veces. Pero, mi favorito es uno de esos chistes que pasan y dice, ya. Y la para y dice, ¿qué pasa, profesor? Tranquilo, voy a matar a Hitler. Y después se pasan. Y dice, ¡ay, está bien! Le dispararé a Hitler por la ventana. ¡Ay, le Roosevelt! Dice una wea como, ¡ah, mantén la velocidad! Le voy a disparar desde la ventana. Y ahí tiene ese final de, ¡ay no! Este universo está 10 metros a la izquierda y caen encima de ellos mismos. ¡Hurra! ¡Solucionamos la paradoja temporal! Buenísimo, esa mierda. En resumen, no maten a Hitler, gente. Empecé a pensar como bueno, en el paralelo que había, porque sí. Onda, esa misma wea le hicieron el Rick a Mortadela y es como, ¡ay no! Ahora estoy traumado. Y en Futurama es, ¡hurra! ¡Hurra! Y después el capítulo termina y Fry y Lila están en su cita y abajo está Bender encumbrando los cuerpos. Es buenísimo ese episodio. Aparte, antes de que se reiniciara el universo, como que era como un momento súper triste, que era como, y aquí se acaba el último fotón. Bueno, ¿quieren hablar? No. ¡Silencio! <No. rico. risa> Ah, qué buena serie Futurama, recordatorio diario de que, véanlo. Sí. Bien, perfecto, vamos a ir viendo clips de Padre de Familia. El clip de la ballena. Quiero el de Peter hablando italiano, boludo. El su telenovela mexicana.
Cierto. Este mismo, ¿no? El clip donde Lois le dice que tiene que instalar Counter Strike Source. No te prefiero. Sí, necesito aire. Alguien me había pedido una cosa en Twitter para que tiene que decir yo para que tiene que decir algo. Tiene que decir importante. Disculpe, señor, ¿cuánto valen los helados de 100? Espera, ¿para eso te hablaron? ¿Para eso te hablaron? Déjame ver. Yo lo vi. Uno me puso en un tweet, corre y pregunta cuánto valen los helados de 100. Bueno, ahí está, ahí lo dije. Okay, ¿cuánto valen los helados de 100? Lo peor es que los helados de 100 no valen 100, boludo, está como 500 centellas. No, culiao, claramente no valen 100. A ver, Jorni, acá ya hay helados que pasan los 100. Ay, boludo, eso hace un tiempo, es una verga. Pero a mí me gusta mucho porque en Chile tiene el típico palito de agua baratísimo, pero no baratísimo, está medio Duracell, medio caripela, pero horrible. Pero me encanta, una vez comí, habla bien, pelotudo, comí tanto de esos helados que literalmente se me entumó la lengua y no podía dejar. Eso me parece adorable. Marica, marica. Estás haciendo lo mismo. Es que en la casa del Carlos, así que se imaginarán. Ay, Jorni, no te puedes ni comer 5 helados. Ay, esa noche no, en la cual fui a la casa del Carlos y el Jorni era una Dragon Maid haciendo hamburguesa, weón. Buena, buena noche. ¿Ah, vos te tomaste esa noche, cabrón? ¡Ah! ¡Fue el día eso! ¡El forro no sabe pelar tomates! ¡No sabe comprar tomates! ¡El pelotudo! ¡Fue la señora madre del Carlos a decirle! Hijito, así se corta un tomate. Y voy al Luffy. Luffy, ¿cómo está el tomate? Dijiste que lo raye, ¿verdad? Era una verga. Bueno, acostúmbrese a cocinar y no es mi especialidad. Ya tenemos un copa con la gente. No, hijo de puta, bueno, pero si se muere improvisando, ¿cómo no puedes hacer eso? Julio y no pisa. Se muere de hambre solo, ¿eh? Sí. Se muere solo. Subí un año entero a ser de Hank con Maruca. Y muerto. Bueno, creo que ya es un buen momento como para empezar a darle contexto a la previa, porque ya se acabó la hora. No, la previa no tiene contexto. La previa dura para siempre. La previa estará forever. ¿Qué tal si estamos 15 minutos hablando de que OnlyFans murió? ¡Oh, verdad! ¡Verdad, weón! Si ven a su prima ahora en un trabajo, weón, no se extrañen. Boludo, por fin voy a poder pedir las Mac mamadas. Venía a comer en la cancha tuya. No, señor. No estoy en el menú y por favor póngase pantalones. El cliente siempre tiene la razón. Señor, no tiene que ponerse en pelotas para la vacuna. Jack pregunta, ¿ya no existe OnlyFans? No, no es que no exista, lo que pasa es que OnlyFans ahora va a prohibir el contenido explícito sexual. Por ende no existe. A ver. Por ende, vaya a ver a tu prima posando en bikini, no en pelota. A ver, va a ser que ya voy a estar en un viaje familiar. Va a ser con ese capítulo de los Simpsons que eso dice, la gente no prefiere la cerveza por el alcohol, sino por su sabor. 37 minutos después, bueno, mientras duró, bancarrota. Pero es que eso mismo le pasó a Tumblr, fue exactamente eso, copypasteado. Y el problema, y de hecho, por culpa de eso, todos estos buenos Tumblr problemáticos migraron a Twitter. A Twitter, uy, pueden seguir haciéndolo, no. Bueno, digo, se sintió directamente ese golpe, ¿no? Una horda que... de gente furro, pedófilo, fetichista de patas y de gordas. Vamos a asumir que el usuario de Tumblr no es lo mismo. Vamos a asumir que son grupos de par separados. Ya, bien, me gusta. No subo gordas. ¡Aún! ¡Aún! ¡Únenlo, por favor! ¡Por favor, Juan! ¡Un año en esta mierda y aún no nos fueran! ¡Por favor! ¡Estamos pidiendo al grito! Por favor, no, pica la weá, me siento que no una mierda. ¿Se quiere funar ahora? Por favor, ¿puedo decirlo? Gordas de mierda. ¡Qué puta, weón! ¡Así no funciona! ¡Súbete, gorda! ¡A la vereda, po, gorda, conchetumare!
Es de cajón, ni voy a decir la palabra con él, weón. Sí, sí, no, la mierda, ¿eh? ¡Ah, por fin puedo decirlo! ¡Nintendo! ¡No! Listo, no, sacaron su... los 10 segundos felices. What the fuck is Nianer? Oh, no, sí, I'm sorry. Nintendo, mi hijo no se llama Mario. ¡Te maldigo, Miyamoto! Gente, no vamos, sí, ni una vez, está doliendo la cara, por favor. Yo sé que podemos sufrir a la previa, yo sé que está difícil el tronche, pero se puede, de verdad que se puede. No, no. Bien, mantengamos el tema basado. Fluffy, ¿dónde está la imagen de las cuatro maracas? ¡No! ¡Qué tu madre! ¡Basta! Fluffy, pon el ajo la trola, ya fue. ¡Sí, no, ya! ¡Ya, weón! ¡Alguien quiere hacer trata de Blanca aprovechando que estamos aquí, weón! ¡No sé! ¡Segundo! ¡Pensé que no le había dado que dirías! ¡Toma, saca el vino caro! ¡Se cerría, weón! ¡OnlyFans ya no lo acepta, así que vos tenés que vender la esclava! ¡Nada que hacer! ¡Nada que hacer! ¡Uy, qué buena está la sala de Wascarles por el alto aquí! Como mal, porno de Daiwa Scarlett, y era bueno, Yakuza ahí, ya estaba todo listo. Ah, ya, no, no había visto bebés ponte... porno y todo el porno. Fluffy, ponte el fanal que había puesto de la de las caballas musculosas, weón. No te voy a mentir, me quedé 10 segundos viendo la Daiwa Scarlett. Ya viene de Remilia. Esa McQueen de la mierda. No, Meister, estamos hablando de cosas más importantes, caballas. Espérate, ¿aparecen las maracas? Caballas maracas, por fin. Mi favorito. ¿Tú no habías cerrado ese antro? Está bien, pon el meme de bueno. Mierda este de To the woman, no have rights. Las maracas son pura, boludo. Este es Fluffy, por favor. No hay una, hay varias personas, bueno, que escuchan esto. Bueno, hay varias personas que escuchan esto mientras trabajan. Quiero saber... ¡Otra vez, buena cocha de tu madre! ¿Qué tan eficientes han sido el día de hoy? Por favor, dejen los comentarios de YouTube. ¿Qué tan eficientes fueron hoy laburando? Escuchando este podcast de mierda. Porque no, que lo vamos a resumir. ¿De qué mierda estás hablando? Este se muere. Este se queda acá, boludo. Es como dale, color. Ustedes tienen suerte sabiendo esto. Esto no vuelve. Ustedes son privilegiados de escuchar esto, man. Después cuando esta guay esté borrada, boy, y estemos todos presos. Se van a cortar con cariño, man. Mira, recién en ese momento, cuando los seis, no solo cinco o cuatro, cuando los seis estemos presos, ahí recién van a poder usar de manera libre fama máxima. Sí, ahí va a ser suyo. Ahí puedes decir nada. Hasta ese momento les voy a mandar a los abogados de Disney, conchetumare. Sí, ojo. Cuando estemos presos, hay cinco presos y uno muerto, no pueden. No pueden. El chat pide algo, pero no me queda claro. Sí, sí, no sé qué, pero como que me dan ganas de comerme un traba. Sí, deberías poner el Bob Esponja de nuevo. Ya fue. Bob Esponja leyendo el chat de Twitch. Cuando ves al gordo comiéndose una traba. Ahí me hiciste acordar a cómo lo boludeaban a Juli 3PNS en sus directos con eso, boludo. Era mensaje como del estilo: hola Juli, entonces tu puerta tiene o no tiene traba. Se lo quedaba pensando en rato. Es que lo mejor de ese video es que Juan justifica como no sé cuántos minutos y de repente se contradice solo. Y cuando me coge la traba, dice: pero es que a mí me hace mucha gracia como pasa como 4 minutos entero diciendo: no. Bueno, sí, un poquito. Esa es la mejor parte, boludo. Es como, pero si lo chupaste, lo chupaste. Bueno, sí. Pero no se lo digas a nadie. Bueno, ahora llevas. No, vengan la maraca. No lo es. No, nos quedan 8 minutos. Vamos, cabrón, que se puede. Van a ser 7 minutos. Está bien. Podemos hacer. Ok,
Un tema. Boludo, hace como 5 minutos que el chat está diciendo que vengan las maracas con Tulas. No hay invitado a VTuber, boludo. Paren, paren. No hay. Basta, por favor. Mira, ahora que ya OnlyFans no lo acepta, podríamos aceptar a nosotros a las maracas. Yo les quería preguntar una cosa. ¿Alguna vez les pasó una esa experiencia? Que se comieron una traba, díganlo en los comentarios. Denle a la campanita si te comiste la traba. No, ya basta. No tiene nada que ver con tramos, aunque ustedes no lo crean. ¿Ustedes tuvieron ese momento de presenciar ese momento en que están, no sé, en un McDonald's, Burger King? Y alguien comió algo. Por última vez, aquí nos servimos McTraba. ¡Váyase! Ese momento. Vieron un momento que literalmente, señor, esto es un Wendy's. ¿A uno vivió ese momento? No, entonces mañana a las rompiendo. ¿Dónde quedó la traba? ¿En qué parte está la maraca con Tula? ¿Que mamara McTraba? ¿Cómo? Entonces mañana todos vamos a ir al McDonald's y vamos a preguntar por una McTraba. La cara que pondrá será épica. El taquero. Oiga, me da un combo radiofuna con muchas trabas. El taquero me vuelvo de esponja. Creo que si algún día existe un combo de radiofuna, las papas tengan forma de trabas de puerta. Exijo las maracas con Tulas. El chat se está botinando, weón. Ya, el Jordi es el sachet de ketchup. Tranquilo, son 5 minutos y nos vamos a la posta. Ya sé cómo hacer esto. 5 minutos, la imagen de verdad, listo, papá, rápido, furioso. Gracias, Mason, por fin alguien con cerebro. De seguro eres un demonio con las trabas. De seguro eres un demonio con las abuelas. La abuela. ¡Son ignorantes de mierda, weón! ¡Los odio! Oh, weón. Ya estoy mareado, por favor. ¡Cachen! ¡Somos Danganronpa! Estoy igual. ¡Boludo! ¡Están en pozo de reviewer, boludo! Mi problema con las trabas. Con todas. ¡Basta de pedir un contraba! ¡Boludo, cacha! ¡Mi fin es el Doom! ¡Es el Angry Traba Nerd! Oh no. Ahora no Tata bájame. Mister, llama a tu abuela. Tata, no quiero más cara. Tata, no era el Mister. No. Marcel de la derecha, no responda a la abuela del Mister, por favor. La abuela, la Ume. No, la de la izquierda, la Ume. La vieja. Ah, el parche. Tus las pez no te suenan nada. Ah, lo siento, veo solo esto. Ahí está. No te voy a mentir, no sé nada de esta serie excepto que la rubia está buena porque le hacen mucho fanart. Sí, y actualmente, no sé qué onda, como que se acordaron que existe. Hay un chabón que está empezando a dibujar escena de Kim Butowski en como en estilo anime. Y. Esa serie de verdad que estaba muy adelantada a su época, weón, porque el hermano de verdad lo único que hacía era jugar al hermano chico y ver leñadoras en bikini. La más específica. Cierto. Los que sobraron. Ahora mismo le sacaron un montón de clips a esa serie, chabón. Yo por desgracia la agarré cuando ya estaba alejándome la televisión, estaba full mono en la computadora. Puta, yo pensé que era nueva la serie. Me gustaba atrás con eso que empecé, pero también está este clip. Es sobrado. Es sobrado.
Lo mandé en Telegram. De hecho, estoy pensando en un buen clip y no me acuerdo nada de Kiko Butowski. Mira, tenías que acordarte que el Vlad tenía la voz de Itachi en latino. Sí. Oye, el hermano tiene la voz de Rigby. El hermano del. Es el mismo hermano del de Mario Foster, boludo, es el mismo personaje. Cagado. Sí. Literalmente el mismo. Sí. Solo que aparece más. Esto sí. Realmente todo lo que hacía era ir a huevonado culiado, es sobrado, y se ponía a ver la cara de su bikini. ¡Ay, Panche, la Daigo Scarlet! ¡Qué bueno que está! ¡Está buenísima esa Daigo Scarlet, weón! Lástima que hay patas, pero bueno, dale, se pasan, se pasan. Son patas. Creo que me las meas patas, no las patas, weón. ¡Ah! El que sugirió la imagen del Verden no fue el Mazer, fue el Parche. Bueno, Parche, tú eres el empleado del mes. ¡Grande, Parche! ¡No, ven! Voy a estar como una esponja ahora. ¡Háganme bien con el Parche y el Mazer ahí, por favor! ¡No lo dejo imaginar, weón! ¡Qué problema de miedo, mano, por fin! Ya, vamos a la pausa, wey. ¡Felicidades, cabros! ¡Quedan 30 segundos! ¡Lo logramos! ¡Ningún puto tema! ¡Lo logramos! ¡Pasamos la hora! ¡Una hora entera! ¡Y no hablamos de nada! Otra buena previa con ustedes. Quiero felicitar a Radio Funa para mantener 45 minutos constantes de mantileo puro y duro sin ni un puto sentido. Parece fácil, no lo es, weón. No lo es. Cada no semana es más tortuoso. Estoy impresionado. Te felicito, weón. De hecho, la siguiente semana va a ser una hora hecha con el agua al mismo. Ha sido un tremendo orto. Y el conde dice: ¡Eh, patas! No es cierto, weón, ¿por qué le das patas? No seas trolo, man, lo hubiera dicho. No, flaco. ¡Listo! ¡Podemos hablar oficialmente de las colotrolas! Después de la pausa. ¡Que vengan las colotradas! ¡No, porque hay pausa! ¡No! Bueno, Pedia, gracias por tanto, perdón por tan poco. Vámonos, unos comerciales, unos mensajes, unos temazos, y ciertos recordatorios y videos que hicimos nosotros con mucho cariño y otros que robé, derechamente. Así que... ¡Qué derechamente! ¡Drama, drama de todo! Nos vemos en 5 a 10 minutos, probablemente 5. ¡Ojalá de 80! También tengo que hacer un video para el concurso. Bueno, terminamos con esto. Bases y condiciones en la descripción. Sigan todos los pasos, las reglas. Únanse al Discord y listo, ya está. Terminé. Miren, hablando en serio sobre el concurso, recuerdan que les. Hola, Rusia Chan. Quiero jugar a un juego peco. Durante años has estado destruyendo tímpanos como se te da la gana con tus gritos. Pero en esta ocasión, entre más silencio hagas, mejor será para ti, Peco. Vivir o morir, Rusia Chan, la decisión es tuya. ¡Mira, Ima! ¡Don, don, don, don! ¡Ya va, ya que no! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Suscríbete al canal!
suicida por estar planeta Pecop, pero tú no, nunca más. Fin del juego. Y a ti, VTuber que está viendo esto, te queda solo un día antes de que el concurso termine, vivir o morir. Lo dije. Ahora que tengo su atención, me agrada informarles que se ha ampliado el plazo de recepción de covers para el concurso de canto de Radio Funa. Toda VTuber que desee participar, ahora tiene una semana extra, es decir, tiene hasta el 22 de agosto para mandar su contribución a la sociedad. Para hacerlo, debe descargar el instrumental incluido en las bases del concurso, cantar el conocidísimo opening de Radio Funa con su modelo sobre una pantalla verde o azul y enviarlo por mensaje directo al Twitter de Radio Funa, si es que se encuentra vivo. Las ganadoras podrán ganar hasta $100. Tan solo imagina lo que podrías comprar con $100. Amigos, una familia que te quiere, autoestima. Una vez enviado al cover, este debe ganar vía votación popular. Así que son libres de invitar a todos sus sims al Discord oficial de Radio Funa para arreglar las votaciones. Porque así funciona la democracia en Sudamérica, no lo hace. Consideren también que las ganadoras podrán salir en vivo en un episodio futuro del noticiario y matinal nocturno más serio y respetado de toda internet, y así tener la mejor cita romántica de sus vidas con un panelista a su elección. Por favor, participen, estoy tan caliente y solo. Bases, condiciones, instrucciones y materiales incluidos en su totalidad en la descripción de este video. ¡Vamos, pequeña! El mundo quiere escucharte cantar y puedes ganar dinero, fama y, lo más importante, monitos. ¡Cabros, díganme qué hago para detener a estos perros culiados, weón! ¡Oso! 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 ¡Oso, basta! ¡Oso, basta! ¡Basta, basta, basta! ¡Basta, concha tu madre! ¡No quiero que se maten por la concha de tu madre! ¡Mamá, ayuda! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Estos perros se están matando! ¡No sé cómo separarlo! ¡Es un perro el vecino!
No. Meister. 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 Espérate, dile que nadie lo escucha. Mira, nadie está reaccionando, así que... Nadie está reaccionando, fue Nigeria. Solo le gusta el país, gente. Es un bonito país. Rápido, gente. Nigeria está jugando la pelota contra Alemania. ¡No, basta! ¡No! Ya, nadie lo escuchó, nadie lo escuchó. Hay que huir el japonés, Niger un daño. ¡Basta! ¡Basta! Meister, esa fue gratuita. Uno más y saco al Mario. Última advertencia. No, no, está bien. Que todavía no lo tengo descargado. Claro, por favor. Ya, momento de conversación. Llegaron. Llega al aire. No digas holotramas, las holo omen. La segunda generación. Oh, man. Man. Oh, man. Oh, man. La sola trabas. ¡Ahí volví! ¿Ya hablamos de los trabas o no? ¡Ah, no, no! ¡Vamos! ¡Wow! ¿Por qué la chica diablo no es Trialga? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que me trae? ¿Quieres verlo? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¡Ay, Linda Lambert! Te falta uno. Literalidad, ok. Me gusta tenemos... cómo estamos en un periodo en el cual no es la Kisunai, no, es la Amber, eso es. ¿Quién es la Kisunai? La Amber fue la Kisunai, pero ahora la Amber es la nueva referencia. Sí, la Kisunai. Ahora la Kisunai es la Amber. Exacto. No puedo evitar sentir ahora cada vez que vienen como estas nuevas generaciones y ese tipo de mierda que otra vez está pasando lo que Radio Funa predijo hace un año de que va a llegar un punto en el que tienen que innovar porque hay tantas VTubers que van a tener que hacer algo nuevo y uno de lo nuevo. Uy, me encanta la rata. A ver, sí, soy muy a mí fan. Joda, a mí me gusta la rata, me parece copada. Sí, me gusta la rata. Quiero verla streamando, pero me parece muy copada. Ojalá tenga mi yo talento. No te voy a mentir. Su modelo se ve bien. Ojalá tenga la que voz decir. Más chillona, la voz más chiquita, chillona y molesta que de todas las... Esa es la weá que tenía que decir. No podemos hablar mucho de este tema porque aún no debutan. Todavía no debutan. Entonces, ¿qué vamos a hablar? ¿Y qué vamos a hablar?
Sí, se ven muy bonitas. Siguiente punto. ¡Mario! No, todos están hablando de lo mismo. Que se quieren culiar al tiempo. Porque básicamente un personaje de Facebook. ¡Se lo bajó! ¡Se lo bajó! ¡Mato el Mario! En voy a poner rico. Al Mario, ¿ah? Lo estoy advirtiendo hace rato. Se la atacan, ¿eh? Pero para mí lo que está bueno y la ventaja que tienen estas HoloLens es que salieron cuando ya existen otras HoloLens. Entonces lo primero que hicieron estas pibas fue interactuar con las anteriores. Sí. Y hicieron muchos memes. No, la verdad que no. Es que es buenísimo porque las HoloLens no pudieron hacer eso porque qué iban a hablar con Corone y Corone les iba a poner chinchunchan. ¿Entendés? Entonces claro, bueno. Le voy a poner wow wow en el palabra. ¡Basta! Ay. A ver. Lo que más se le conoce a la chica de Alga es porque tiene tremendas tetas y se le puede hacer un paisure de parada. Lo único que me habla es la chica. La chica de Alga es la de los planetas, ¿no? La de Alga es la de azul. La rata es la rata. ¡No, la palquia, boludo! Por eso, la palquia es la del... La palquia es la de los planetas. La de Alga es la azul. El Kamen Rider es la que está buena. Es el tiempo. Sí, es el tiempo. Sí. El negro de Fate Grand Order, pero de... Sí, de el mismo. Azul. La Ember está bonita, sí, creo que tiene potencial de ganarle a la rata. No sé qué poronga la chica verde, la verdad es que es la que menos se habla. Tiene un lindo diseño, supongo. Literalmente, antes de que volviéramos de la pausa fue... Bueno, y la chica naturaleza. ¿La qué? ¿Quién? Y de verdad tuve que buscarla y decir... ¡Ah, cierto! ¡Ya existe! Fluffy, Fluffy. Carlos, ¿cómo es eso que verde no es un color creativo? ¿Qué? ¿Verde es un color? Espera, no lo... ¿Nunca no lo viste sabes? El video de esta weá de... Don't Hug Me, I'm Scared? Eso sí es una serie... ¡Sos! Es una serie de títeres que hacen como una historia que es como un creepypasta, pura historia sí, de miedo. Sí, me vi el Game Theory. Y en el primer episodio tenían que hacer una weá de Let's Get Creative. O sea, vamos a buscar. ¡Nunca más! ¡Me sonó los PNG! Y el verde no es creativo, eso es todo. Sí, ok, sé. Perfecto. Ver, de lo que más se habla, me encanta. Porque de lo que más se habla en la negra es por qué es tan mierda la negra. Pero se habla tanto, pero sí. Tanto de la negra, pero solo para tirarle así, para decirle por qué tiene números tan bajos, por qué es negra, por qué te vendas cabrón. Pero a ver, no sé cuánto. ¿Por qué es una cara fea? Y así. De nuevo, pobre aún amiga. No debuta. Sí, tendrá números tan bajos, pero es porque modelo es. ¿Pero qué números? No es tanto eso también porque. A ver, si sí, me estoy poniendo... La esquizofrenia de 4chan entre dos días y está me afectando, boludo. El tema es que, por ejemplo, la morena, le voy a decir así porque por lo que no quiero decirle negra. Es básicamente Kiara. Y todos sabemos qué está pasando con Kiara. Pero no Kiara, es básicamente Kiara. No sabemos si es Kiara todavía. Sí, eso es lo bueno. No sabemos si es Kiara. En Twitter se supone que sí. Tiene el diseño menos atractivo de todas. Sí. Pero la guacha podría ser muy buena y muy graciosa. Sí. A ver. Mira, tiene que recordar que Corona no tiene el mejor diseño del mundo, ¿eh? Pido, chica, pido la palabra un segundo. Pido palabra un segundo. Recuerda que las VTubers son como la comida. Saben a mierda. Pero principalmente entran por la vista. Y justamente el diseño menos llamativo es el de ella. No es por el hecho de su color de piel, racistas culiados, sino porque de verdad su diseño no tiene tanto accesorio y tantas weas tan locas de mente sacadas del hoyo. Así que por ese punto de vista como que intentan destacarla por la razón equivocada. Fui la segunda, la comida. Más que nos sorprende cuando debute, no tenemos idea. Y están todos cagados de que capaz su rigueo, o sea, what the fucking rigger, puede llegar a ser peor que el de Anya. Gracias Charlie por la suscripción. Sí. Grande, vale, grande. Vuelvo a decir, aún no debutan. Y sí, pueden hablar por Twitter, pero Twitter es un medio escrito que queda a la interpretación de cada persona. Tenemos que ver cómo es. Pero igual se puede ir especulando un poco. Una cosa muy distinta es recordar que tengo algo. Te tengo que recordar que la gente no ve a Kiara porque es aburrida de plano. No, ahí, es aburrida y cae mal.
Ah, bueno, de paso te comento un temita de Kiara. Yo no sé si se acuerdan que, bueno, capaz, seguramente no. El tema es que Kiara en verdad estaba super fangirl con la Pegora. De hecho, mucho. Le decía no sé qué poronga, de que yo siempre veo tus streams de tus 20.000 horas de Minecraft y no sé cuánto. Y en el momento que le tocó hacer una colaboración con ella, a la mitad como que empezaron a bajonearla. Y después de la colaboración, Pecora la gosteó feísimo. Es que a Pecora no le gustó la collab y se nota mucho. Porque de hecho un autista culiado hizo el contraste del collab con Muna y el collab con Kiara. Y calma, estoy pasando la salsa a la música. Y de verdad es que se notaba mucho la diferencia porque el collab con Muna era básicamente que hablaban de cosas del Minecraft. Y la Pecora, como es muy autista, la pasaba muy bien hablando de lo que hacía en el Minecraft. Y con eso se conectaba con la Muna. En cambio, el collab con Kiara, Kiara lideraba siempre. Y como que ponía temas y hablaba de otras cosas no directamente relacionadas con el Minecraft. Entonces, es literalmente no respetar el autismo de tu compañero. Y Pecora se sintió incómoda. Y después es complicado respetar el autismo de alguien. Cuando una persona es demasiado extrovertida y tú eres demasiado introvertido, te cuesta mucho hacer el collab. Sí, esa es la wea. Eso sí, igual casi todas las japonesas son re introvertidas. Por eso que somos todos autistas. Pero igual tenés que ver que es como hablar. Es hablar con alguien de: hola, sí, ¿cómo te va? Sí, mira, ¿qué te interesa? Y si te empieza a hablar así un montón, tú dices: quizás tengo que ir por ahí. Cierto. Pero tú cuando metes otros temas y derivas la cuestión es incómodo. Es que es un poco uno a uno de conversación humana. Tampoco es que sea tan difícil. Es, a ver, mira, la conversación humana todos sabemos que es muy difícil. A ver, es muy difícil, pero hay una parte que son más o menos entendibles por todos. Que en especial cuando quieres hacer algo entretenido para alguien más, tienes que hacer que la conversación sea entretenida. Entonces tienes que, no sé, tener un par de temas guardados para cuando se queden sin conversación. Y tienes que ver más o menos qué es lo que le acomoda a la persona. Porque no deja de ser una conversación. Que no deja de ser probablemente la Kiara hizo eso. Planificó temas para nunca estar callada en el tema del Minecraft. Y eso fue lo que le incomodó a Pecora. Pecora quería jugar Minecraft y hablar de Minecraft y nada más. Y eso fue lo que hizo Muna. Le hablaba ya del Minecraft. Y por eso es que a Pecora le encantó tanto. Pero entonces no hizo bien su pega, pues. La Kiara de plano no hizo bien su pega porque decía: ah, pero es que tengo que hablar de cosas. Está jugando al Minecraft en primer lugar. Igual no la culpa, porque si alguien me invita en un collab hipotéticamente a jugar Minecraft, a mí me carga el Minecraft, entonces voy a intentar hablar de lo que sea. Quiero hacer dos cosas. Primero, alguien canjeó un mátalo y parece que nadie lo pescó. Y segundo, hay un refrán que sirve también en el día a día, que es: a donde vas, haz lo que veas. De ahí depende de quién fue la invitada y quién fue el anfitrión. Si es Pecora quien invitó, digamos, a hacer el collab, ella es la que manda. Tú no puedes llegar a decir como: ya, me invitaron a jugar Minecraft, voy a hablar de cualquier guay de Steam. No, tenéis que adaptarte a lo que quien te invita dice, a lo que el anfitrión dice. Eso pero fue... En cambio, hubiese sido, ¿cómo se llama? Kiara, quien invitó a Pecora, está en todo su derecho de dirigir la cagada de stream como se le cante el hoyo. Era... creo que ahí hay otro contexto que hay que poner aparte, porque supuestamente en el momento en que Kiara primera vez habló con Pecora, fue cuando Pecora estaba haciendo un collab con Polka. Y la guacha estaba como que: ay, qué paja que no voy a poder hablar más con mi, no sé, con mi senpai, no sé cuánto. Entonces Pecora, para no hacer una mala senpai o algo así, medio maquineada, invitó a Kiara para que hacer el collab. Entonces, de primeras, el collab no iba por buenas, porque de verdad fue un... puta la wea, esta autista culiada se va a poner... Ya, invítale. No. Y después de la collab de Kiara con Pecora, tipo, era un antes y un después, porque Kiara antes estaba como: ay, mi diosa, no sé cuánto, y después le preguntaron: ¿y Pecora cómo te cae? Ah, es, sí, la veo como una coworker también. Se le cayó. La veo como una coworker. Coworker. Uh-huh. Colega, está bien, colega. Recuerda. Pero será muy fuerte, boludo. Recuerda siempre. Recuerda siempre que parte importante de valorar a una figura o a otra persona es el hecho de que sea inalcanzable. En el momento en que tú la veías de par en par, se le cae. No importa, no es una señal de respeto, sino que es una weá que pasa simplemente.
Estoy seguro que muchos de ustedes carretean una noche con su ídolo y no nunca más van a verlo como su ídolo. No sé, vos, ¿cuándo vos venía a carretear, weón? Ay, weona linda. ¿Podéis venir mañana? No sé, pero me habláis del Michael, te saca la chucha con chetumare. ¿Cómo te atreves a decir un flip-flop, un de-flip-flop, un no sé qué chupo? Una pija, boludo, yo estoy poniendo cojitas. Es un poco eso, también. Igual es raro eso porque... Es también por lo mismo que van a encontrar mucha gente que, entre comillas, entre enormes comillas, famosa, que valora mucho que sean honestos desde el segundo cero, porque a estos güeyes le carga también la sobreactuación de alguien que busca desesperadamente caerte bien. Porque se nota, po, weón. Si una persona, entre comillas, eso no era Camilla, no importa. Si una persona famosa te ve siendo genuino desde el segundo cero, así como este buen carretea como si fuese cualquier otro día, te va a valorar más porque es como ya. Probablemente ese mismo buen famoso te va a buscar después. Por el hecho de que este weón se demostró como era en un principio. No buscó un favor, no buscó aprobación, no buscó nada especial. El weón simplemente estaba pasándola bien. Y esos weones, la gente famosa, está rodeada de sanguijuelas culiadas de atención. Así que encontrar a un weón que sea sincero ahí es muy valioso. Es una rama culiada. Igual es raro eso de encontrar a tu ídolo porque... Y tratarlo de manera distinta una vez que lo conocéis, porque te daré dar cuenta de que una persona como tú, pero el hecho de que tengáis un ídolo es porque no entiendes de que esas personas son humanos, pues. Es muy raro eso. That's the point. Yo creo que tampoco nunca tuve ídolos por esa misma weá. No podía como pensar en algo como algo más allá de otra persona. En resumen, que era retrasada. Incluso yo mirando hizo un video al respecto, como hablando de cómo, por qué caen los ídolos. El video lo expresa muy bien, pero en resumidas cuentas se refiere a que la sobreexposición de dicho ídolo te comienzan a mostrar sus defectos y por ende te muestran que son realmente humanos y finalmente caen al mismo nivel que tú. Puta, yo disfruto mucho los videos del John, jamás lo idolicé, pero yo sabía que cuando le íbamos a invitar a tomar iba a morirse antes que yo, bueno. Y efectivamente lo hice. Ah, te extraño, John, te extraño. Yo te extraño, ¿por qué no vos venís al radiofona? Dale, no, dale, 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 dale. No sé quién fue porque me lo pingaron, pero no. El Danemi. Gracias, Danemi, grande, va. Nada más fast, pero no lo puse en fanart, ni en... Lo puse en memardos. Me informan por interno de que tenemos a alguien que merece orden de selección el día de hoy. ¿Serio? Porque al parecer tenemos a una VTuber importante en el chat que está de cumpleaños. Le quedan 2 minutos de cumpleaños. Hay que dejarle feliz cumple, boludo. Ahora en 2 minutos, ¿no? Sí, nos quedan como 2 minutos para hacerle feliz cumpleaños antes de que se acabe el día sábado. Pero no, no, le deseamos feliz, le cantamos feliz cumple a la piba que la queremos un montón. Así que verdad que estar públicamente a Hunter. ¡Gracias por estar aquí y estar de cumpleaños, weón! ¡Feliz cumpleaños, Hunter! ¡Feliz cumpleaños, Hunter! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pule la cola al Wankaman! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Hunter! Increíble, en la torta. Me juliaron en diciembre de hace 20 años. No, no, mandales un saludo. Creo que no te dieron la matemática, boludo. Les costó mucho. Sí, boludo. Estamos en agosto. Si juliaron en diciembre son 9 meses. En septiembre, entonces, vos payaso. No, principio de diciembre. No, es en noviembre. En noviembre. Ya, Meister, viajemos en el tiempo. No. No, Meister, no vaya a ver a tu abuela. Yo viajo a mis reglas. Esperen, y ahí le cantamos. Bánquense un minuto. Dicen ya, ya, ya. Ah, pues ya nos pagaron. Ya que hablamos hasta entonces, boludo.
Ay, no sé. Ay, no sé. Calma, ay, no voy sé. A poner John P. Nets. Feliz cumpleaños, royalty free, por favor. ¿Verdad que por favor, rey? Por favor, compre. El tirano de mierda bastardo le pone patente al tema del cumpleaños feliz. El capitalismo, babón. ¡Ahora! ¡Gente! ¡Ya es la hora! ¡Ya es la hora! ¡La hora! ¿Qué? ¡Que lo cumpla! ¡Espérate el tema, vos, payaso! La... ¡Que lo cumpla! ¡Puta, el tema culiao malo, coño! ¡Esta guarda que no tiene copyright! Muy bien, chicos, como lo practicamos, tremenda esa Saturno. Uy, andai a Scarlett de nuevo, boludo. Vamos, boludo. Está en inglés, no sé qué dice ahí, boludo. Ahora, bueno, pido un deseo. Pústale. No, ese no, mira la vieja culia siempre con el chiste, todo el año, weón. Todo el año, chiste, culia. Gente, necesito desear eso. Apio verde. Que lo cumpleaños feliz feliz cumpleaños. Alegre, alegre. Que lo cumpleaños. Sopla la vela, pelotudo. Sopla la vela, bobo. Sopla la vela. Dale. Gracias, cabrón. Feliz cumpleaños, Hunter. Gracias, igualmente. ¿Cuánto cumpliste? 21. Fata, grandecito. No, ese deseo no, ese deseo no. Ese deseo no, mira, hija, Julia, cállate, tía, bon. Tío, la guay, tío. Dale a la luz. Muerde la torta, mierda. Muerde la torta, muerde la torta. Muerde la torta. Que la muerda. 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 Ahora no hay, no hay After Effects para hacer el tortazo, ¿eh? A ver, no, chicos, no nos cuidamos de nadie, ¿no? No sé qué estás hablando. Perfecto. Espera, gente, ¿se estás comiendo la torta? Oh. ¿Quién no está comiendo la torta? Eso, weón. Espero que lo paséis bien este día, weón. ¿Verdad? Gracias por todo. Sí, aprovecha este día que es especial. De hecho, ándate, weón, aprovecha el día. Es tu día, Hunter. Así que aprovecha lo que quieras. Hunter estudia. Sí, bueno. Sí, estudio. Ya, por sacar el tema de mierda. Les dejo la dirección en el interno. Ok. Espera. Fluffy, ¿puedes sacar esta wea? ¿Alguien más está de cumpleaños aprovechando de que está el tema? La Umi. No. Ah, creo ¿quién? Que no, esa no era. La Umi, sí, esa. Mi cumpleaños Umi. La Umi, pero ahí está. ¡Feliz ahí cumpleaños! Está. No, no hay feliz cumpleaños feliz porque no subió el COVID. ¿Me estás diciendo que la Umi ya tiene cuántos años? No, si no le vamos a celebrar el cumpleaños. De hecho, no ganó años, los perdió. No, digo, sí. ¿Cómo que los perdió? O sea, ¿ahora es ilegal? Sí, es ilegal. ¡Ay, qué buena que es! ¡Cálmense, chicos, por favor! Oh, ay, recuerden, gente, hay que elegir al pedófilo designado. Al cumpleaños se ganó un viaje en metro. No, al no pedófilo designado. Joder. El que pierde el cachito es el no pedófilo designado. Voy a hacer tijera. Oye, te me han cuidado, suscríbete a mi YouTube. Bueno, gracias. De nada. Los quiero mucho. Voy a tener un programa que atender, así que ya, chao, pues, primero se patea en la raja, va a hacer la chiste todo día, todos los años culiado van a cumplir años, así que cállense la mierda. Pero ahora funa es una pura vez hasta que lo echen, hasta que termine esta cagada de programa. El más feliz que es un pegado de cumpleaños, que ahora se mueran, güey. No, pero en serio, feliz cumpleaños Ume, feliz cumpleaños Ume, feliz cumpleaños Hunter, feliz cumpleaños la chica que está leyendo esto. Ahí sí se hace la cosa, muñeca. Feliz cumpleaños Magmamadas, sí.
¿Qué es eso, sí, boludo? Boludo, me da miedo. Ah, con razón todos se quieren coger a la del tiempo. Mira, lo hizo el que hizo. Todos lo observan del Fate. Literalmente dijo, todos lo observan. La Munera la hizo el que diseñó a la Nobunaga. A la... Y a la ratona la hizo la que diseñó a la Nintendo Switch. La Twin Turbo esa, sí. Muy linda. Gracias, Guadarco. Gracias, Guadarco, por darnos la... Bueno, tiene que ser algo en Fate, boludo. Gracias, Guadarco, por todo esto. Mira, son más guays que la chucha, ni siquiera se ven en la pantalla. La piba esta, la de los planetas, ¿es la que hizo a Nobunaga? Sí. No, no, oh, la que hizo a Nobunaga, ¿por qué hizo un diseño tan feo para la VTuber? Sí, boludo. No sé por qué es un diseño tan raro para la morena. Yo estaba pensando lo mismo, no sé. Porque, boludo, hizo a Nobunaga, me estás jodiendo. Y al otro, el que parece Michael Jackson, yo también lo conozco. Yo estoy viendo sí. al que hizo la Iris, amigo, uff. Pobre Iris, pasó acá, sí, hizo a estos dos que no conozco, que creo que son nuevos, de Norteamérica no han llegado. ¿Cuál? Ah, espérate, estoy mirando al otro lado, ¿cuál? Ah, Red, no sé quiénes son. Yo tampoco sé, no sé quiénes son. Pero tengo esa, pero esa se ve re buena. Pero mira, esto explica mucho. Altera nunca me dio la atención en su diseño, y Kiara tampoco. Boludo, no entiendo nada. ¿Por qué el que hizo a una Krafesen de Jan Alter hizo al gato Miguelito? No entiendo, ¿quién es ese? El gato Miguelito. El gato Juanito. Ah, no, ese es el artista, ven. Ah, qué matar de mierda, loco, boludo. Yo dije, ah, el Julio hizo ese VTuber muy raro, sí. qué raro VTuber. ¿Quién hizo la Ina? Puedes... Y aquí, obviamente, la Ina del artista que hizo las Foreigners. Porque son idénticas. Sí. Que son todas las Foreigners. Sí, la que tiene la llave en la cabeza. Ay, es el... Sí, esa misma, la rubia, la chiquita. Esa, la que tiene mucho porno. Sí, esa misma. Sí, mucho porno. No puedo esperar a que el artista de Danganronpa haga una VTuber para Hololive. Uy, por favor, va a ser Naito. Por favor. Por favor, quiero hablar. No sé. Quiero poder hacer el chiste de Naito como era Danganronpa en Hololive. Es que la artista de Danganronpa, en Danganronpa lo hizo bien, pero en Fate hizo a Cleopatra, que es una mierda, hizo al Nayito, que es una mierda. Que ni siquiera sé cómo se llama, el Conde de Montecristo, que es Nayito, copy paste. Ah, Nayito Alto. ¿Cómo se llama Montecristo? Sí. Ese, tiene un nombre, Roberto, ponele. Ese, a mí me parece bueno el Conde de Montecristo. ¿Pero cómo? ¡Es Nayito! Eso está diciendo. Sí, pero no es un forro de mierda como Nayito, así que está bien. Puta, no sé. Es Montantes, es Montantes. Uy, la reina, amigo. ¿Quiénes son estos? Ah, la que hizo la reina hace puro doujin de MILF. Boludo, el nuevo traje de la reina es buenardo. Al que le hizo el traje a Corone es una persona distinta al que hizo Corone. Ven, mira, dale color, pon esa imagen. Y imagínate, en vez de decir el LGBT community, dile hello, Hololive community. No, bro. Este programa. ¿Dónde está el colectivo LGBT? No sé, weón, ¿dónde está el diario de Dross? Bueno, no puedo esperar a que el nuevo VTuber de Hololive sea esta wea. De nuevo. Otra vez. Hololive Stars N. No puede diseñar a alguien que no sea Nayito. No puedes. No puedes dar a luz a algo ya muerto, Wonka. O sí. Mira. Hay un montón de respuestas a eso, pero no se me ocurre ninguna ahora, así que voy a decir Cyberpunk, sí. 77. Sí. Para, quiero esa imagen de Naguito para mi colección. Y ahora el Naguito puede decir eso, hello Nintendo Community, porque ahora literalmente... No, deja tú, espera que diga hello Smash Community. Ay, no. Boludo, ¿sabes que sigue lo mejor del mundo si le hacen un traje de mí? Por favor. Por favor. No. Pero ponerle la cabeza de Sans. O ponerle la cabeza de Sans. Boludo, la cabeza de Sans con... O sea, es que yo de verdad no puedo poner... Ay, mi chula.
no puedo creer que de verdad pasamos 5 años memeando la wea de Hello, I'm Nagito Kumaeda o Nintendo Switch, y la wea de verdad pasó. Ya la pasó. Yeah, yo pensé que ibas a decir, bro, and you are watching Disney Channel. Bueno, sí. Acá está. Me duele. En esa línea alguien. Me duele de verdad. Me duele que Nagito le está hablando a la comunidad LGBT. Vaya, Nagito, no, por favor. Gente, no les voy a mentir. Me duele la cabeza. No llegamos a las 2 horas. ¿Qué es este programa de mierda, boludo? ¿Qué es este programa del orto? Siento que... Y todavía no hablamos de... por Kill Mario. Todavía no hablamos de Friday Night Funkin'. A ver, ya. What the fucking... Funkin', ya. Vos con la foto, ¡ay, sí! ¡De la nada! ¡Sí, el Mazer! No, es que el Mazer sabe todo esto, él se sabe, la Esther Neves es de Friday Night Funkin', el Mazer sabe. El que lanzó el tema en primer lugar fue el Fluffy. Pero el Mazer sabe. ¡Pero es el Funkin'! ¡Bastante tricky, pelotudo! ¡No! No puedo. Mira, Mazer, ahí está. Si hablas de Friday Night Funkin', podrá ser empleado del mes y reemplazar al parche. Lo tendré que intentar, pero necesito la música adecuada. Bueno, ponga música de rumbo. Ya entendí, el americano. Y Jormi, ¿no te vas a la cama sin ver Higurashi hoy día? Por favor. Ay, María, me tengo que preguntar el Mazer, no, así que después de no. esto, vemos Higurashi. Sí, al toque. Ninguna aventura ni no sé cuánto. Vamos directo a ver Higurashi. Bueno, raidiamos al Mega Weas hoy. ¿Entendido? Sí. Sí. Vamos, listo. Dale, ya. Dale, Mazer, cuando quieras. Okay. A ver. Umi, siempre pudiste. Ya, dale. Siempre podemos volver a aprender stream. ¿Qué pasó? De la lanchota. 4chan / Reddit. Se animó a poder hacer un mod de Friday Night Funkin', porque ya estaban hartos de que todos los putos días en BG o en B tuviera por lo menos 50 threads de Friday Night Funkin', sí, otra vez, de nuevo, una vez más. ¿Qué pasó? Al parecer, este nuevo mod, que está, por cierto, muy bueno, lo acabo de jugar. Vos estás bueno, me dice. Sí, ya sé. Mi voluntad. Se liqueó y se lanzó antes de tiempo. Y esto no le cabió a nadie, ni a los creadores, ni a la gente, la comunidad de Final Funkin', no sé cuánto, y se empezó a llenar de kumis, como la gente, los chavis. Porque se supone que hay una página que es como, entre comillas, oficial de todos los mods, que creo que es Game Banana. Sí. Ahí están como todos Game los Banana. Mods fan medio oficial, y hay una lista y tú puedes corchar y leer y toda la web. ¡Parchelo! ¡Cani! Bueno, no. Y se supone que el mod, la build que estaba era solamente para distribuirla por 4chan o tal vez Link de Mega, quien quisiera pasárselo a un amigo, pero no que fuera algo público. Bueno, ahí sí, señores. Bien, el tema es que, bueno, al parecer lo subieron. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron los creadores? Bueno, lanzaron una versión 1.1, ponele. Dijeron, bien, hicimos un par de fixeos en esto. Ustedes mándenle. Perfecto. Cayeron en el bait, subieron ese archivo y lo que tenía esa misma data era un cómic. Así que Fluffy, por favor, pon el cómic. No puedo poner el cómic. Está bien. No puede poner el pongas cómic. El cómic, pero tienes que poner la siguiente imagen. No, un segundo. A mí me dan miedo las imágenes de Hunter. No, si es una imagen que ya mandaron. Bien. Mientras se pone la imagen, voy a decir qué pasó. Después de que esa actualización, bajaron el mod directamente. Me la tengo. Y después, cuando entras a la razón de por qué lo bajaron, es porque había imágenes de Sexual Loli. A ver, esto que está viendo ahora es lo más suave que tengo relacionado al tema. De hecho, no, lo más suave es el Mario y tampoco lo puedo mostrar. Sí, tampoco. Lo más suave que teníamos, un miembro del staff de Twitch le dijo: no pongan esa wea. Un miembro del staff de Twitch le preguntaba y dijeron: no, no lo pongan, por favor. No lo hagan. Imagínense que PewDiePie estaba jugando PvG con Mario. Nada más. Eso es todo lo que tiene que imaginar. Eso sirve. Bueno,
Al final lo lograron. Los de 4chan quitaron del Game Banana este de mierda su mod y se quedó perdido en el infierno. Ahora, bueno, gatekeepearon a todos los normies de Twitter y Reddit. Y la comunidad explotó, boludo. En los comentarios había uno que me acuerdo que decía: wow, qué bonito mod, seguramente no. Ojalá que no lo vayan a arruinar con ningún cómic pedófilo o algo así. Ah, por chat, nunca cambien. Ah, y me encanta porque el mod en sí es muy bonito. Me encanta porque le metieron un montón de cariño. Está muy bien. Y creo que va a haber una. Se confirmó una nueva. Una continuación del mod. ¿Es Fluffy? Sí, ya están trabajando en lo que es la segunda semana. Ya estaba peleando contra V, que es la encarnación del board de videojuegos. Y le cuesta B, que es random. O como le dicen ellos, el Cancer Lord. Así que se vienen más semanas. Bueno, me meten con 2010. Y la reacción de 4chan ante todo el escándalo fue clásica. Fue cabro, lo borraron de esa página. ¡Let's fucking go! ¡Bravo, concha! Porque ellos solamente querían jugarlo entre ellos. Querían que el mod fuera de y para 4chan. No querían que los sucios normies estuvieran en esa cuestión. Ay, no, los normies no pueden tocar mi jueguito, mi mod de puteadas. Ay, ay, así ay, ay. Sí, 4chan haría cualquier cosa para hacer eso. Y lo hizo, hizo cualquier cosa. Igual tiene sentido porque si ellos se ofenden por un cómic que para ellos es lunes, es una cuestión satírica entre personajes que ellos crearon, entonces no estaban preparados para jugar algo así. De hecho, ojalá y se vayan un paso extra en la nueva semana, porque las canciones me encantaron. Igual de todas maneras. Yo pensé que hablé del cómic de generado mierda. Sí, también, eso también. ¡Ese cómic es buenísimo! ¡Mira, bien. Papá, es Rainbow! Era. Y bueno, pero me van a preguntar, Mazer, ¿de dónde concha sale el Mario Negro? ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! Era esta. Antes de eso, quería completar un poco lo de Mazer que dijo lo de... Lo de que 4chan se esfuerzan en esa weá, lo mismo hicieron con Pokémon Clover, directamente. Oh, cierto. Sí, que tiene. No. Sí, que tiene un por ejemplo, hay un intercambio en el juego que se intercambia un Pokémon que se llama la N palabra. Y es literalmente el primer intercambio que te obliga a hacer el juego. No tenía el nombre. Es como el filtro que tiene siempre 4chan para evitar que la gente coloque sus productos, digamos, o la weá que creen, la que sea, la vamos a llamar productos porque sí, en cualquier lado que a ellos no les interese, porque se aseguran de que 4chan va a ser el único lugar donde que va a consumir weá exageradamente política y políticamente incorrecta. Aunque, obviamente, hoy en día no es difícil hacer una weá funable, es cosa colocarle una palabra y listo, tenéis la mitad de los medios bloqueados. Sí. De hecho, el tipo, ellos usan la palabra fagot a cada rato. Mazer, te vas muteado hoy día. Igual, la teoría que ellos tienen para putearte cada dos segundos tampoco es tan mala, si lo voy a defender así de funesto. Porque la gracia del furo es que es anónimo. ¿Qué quiere decir eso de que no importa quién seas tú, lo que importa 100% es lo que dices, el mensaje? Y el hecho de que a alguien lo llamen la N-word, la F-word, cualquier palabra que haya, es una prueba porque si te ofende eso, uno, no estás en el lugar correcto y dos, estás dejando que tu identidad interfiera en el mensaje. Correcto. Entonces, a nadie le importa si tú eres mujer, si eres minoría, si eres N-word, si eres latino. No, lo que importa es lo que estamos conversando. Si te ofende que te digamos la N-word, entonces andate de acá. Porque no hay que soportar la conversación. Bueno, repito. No sos tan autista como para mi lugar lleno de autistas. Y de hecho cuando te dicen la N-word o la palabra con F o qué mierda es decir esto, quiero decirlo, no puedo. Es para que... Es porque... Generación de cristal. Tal vez lo seas, tal vez no lo seas, no importa. Lo que importa es que te mamíes y sigamos conversando nomás. Y él lo hizo de un grupo de amigos. Terminó haciendo muchos insultos.
pero de verdad ese es el filtro que ellos tienen. Dura un comentario nada, que te dan 20 veces, bueno, nada más y nada menos que un filtro. De hecho, es como también decía el mismo estrato, ¿no? Yo mirando, cuando decía de que las palabras le da. Las palabras tienen el peso que uno le da. Sí, ya lo vamos a invitar. Lo voy a citar hasta que aparezca acá, weón. Hay que invocarlo al mente. Y que diga: hola, Beto. Estoy en un capítulo de Radio Funa. Por favor. ¿Qué hora llegas? Igual lo que podemos hacer es explorar el cómic hasta que llega esa parte. Y me voy a forzar en no mostrarme. Espérate. No. Lo estoy censurando, dame un segundo. Lo estoy censurando, Manopio. En ninguno así que, de los dos. Estoy censurando la parte importante. Hunter, no. si lo pasas, hay que rolearlo, ven. ¡No! Pero, sí, bueno, sí. Bueno, esto es hoy día, hermano. Bueno, está bien. Estoy pasado y rojo pastillado. Está bien, yo quiero ser el revenge. Yo quiero ser Mario. Bueno, yo quiero ser PR. Es que estaría bueno mostrar el cómic censurado para que la gente opine si de verdad valía la pena, no sé, que explotaran tanto por eso. Porque tú veis muchos canales de crítica y es como, oh no, el problema con 4chan y el cómic pedófilo. ¡Wow! ¡Qué miedo! ¿No es que lo haya hecho forzadamente ofensivo para que dejen de ocupar su weá? ¡No! Este es un privilegiado. No hagamos un dale color. No lo hagamos. Porque si no, irme con el dale color, muerto. A ver, es cierto. Mira, ahí, teniendo espasmos en el piso, intentando respirar. Y es mejor racista, el podcast. Es mejor que lo hayan sacado los de 4chan porque los dramas de la comunidad de Friday Night Funkin' eran una mierda, eran como los de Boku no Hero. Sí. Eran malísimos. No, la comunidad es una putísima mierda. A ver, pero no son todos boludos No son dos pendejos de 15 años que no tienen nada. Sí, ese es el problema. Friday Night Funkin' que no fue para hecho para esos pibes. Ya. Pero colorcito. Podemos ponerlo, ¿no? Ah, pero qué bueno el tema del pico, que es de school shooting, pero no importa. Nadie tiene que saberlo. ¿Por qué no lo sabe? Nadie. Mira, dale color. Pensé que ibas a hacer todo el cómic, pero dale. No, quería poder poner Mario. Ah, quería poner eso. Bueno, mostremos el cómic hasta ese final. Y ahí no lo muestro y lo ramos. Me no, gusta. No, lo mostras un segundo y pones el ending. Poné la versión del Hunter, pelotudo. Pero no cubre todo el cómic. Yo quiero que la gente vea todo el cómic. Yo quiero que la gente vea el cómic y nos baneen. Dale. ¡El cómic, pelotudo! ¡Pero puedo ponerlo hasta la parte final! Espérate, sería mucho hueveo que se sube el cómic. ¡No! ¡Fujas! ¡El cómic! Deja busco la parte horrible. ¡Hijo de puta! ¡Pero si no es el problema! ¡Rainbow! Mira, yo te explico. Esto es el cómic. Van a ver Game Center Sex, la película. No van a ver el final, van a ver el contexto. También, ya empiezo. Disfruta el show. Pero men, no puedo con la última parte porque tú sabes lo que pasa ahí. Y al final solo hay N palabras. ¿Por qué no van a ver el final? Por última vez, vamos a ver el principio, el medio y el final no. Me culean en prisión. Está bien, censura el puto final. Dos segundos. Hablando pero de si final, no van a ver el final. No van a ver un el final. Placer estar con ustedes. Con gusto, señores. Yo no hago partida de lo que está pasando acá. De hecho, me voy a desconectar. Este usuario. Se parecen a los tres chiflados. Le voy a explicar a prueba de imbéciles. El cómic tiene, como cualquier historia, una estructura: un inicio, un desarrollo y un final. Más despacio, cerebrito. ¿Qué es una estructura? El problema acá es el final. El final es lo funable. Entonces nosotros vamos a mostrar el principio, el medio. ¿El final es qué? Y el final no. El final no lo vamos a mostrar. No, el final. El final. Que se no. Que estoy haciendo la Bellota se convierte en árbol. Bellota, árbol. Bellota, árbol.
¿Entendieron? ¿De dónde es esa mierda? Pregunta seria. No, con ustedes, señores, que le vaya pulento. Pero a la concha de tu madre. ¿De dónde es esa mierda? Yo también no me acuerdo, no me estoy acordando. Póngame, ¿qué weá, hermano? Estoy listo para los balazos. Hijo de puta, cabrón. Marche, ¿no? No, ¡Mario! Gracias, sí. Mario. Los bueno, ¿bajaste cabrón. El cómic o qué? ¡Tutún! No, me gusta la parte en la cual no mostramos el cómic. Se ve ahí, Fluffy. Fluffy. Se van a poner a llorar por todo, ¿cierto? Se viene. Bueno, gente del chat, les explico. Con este capítulo, me desligo, me fui. No puedo poner ninguna de estas partes, la voy a hacer. ¡No! El cómic censurado es ¡oh my god! Y está todo el negro. Eso no sería peor. Ah, mira, estamos haciendo un teatro de verdad. Como dice Fluffy, de verdad estamos exagerando con la hueá. Pero realmente tiene un par de cuadros. El final nomás que es como una hueá impresentable. El resto, simplemente la historia de cómo dos boards se llevan mal. Fin. El punto está en que el final lo hicieron adrede como para que la hueá fuera funable, para que justamente no lo compartieran en ningún otro medio. De hecho, ahora estamos haciendo el teatro porque lo hicieron bien. ¡No podemos poner la weá! ¡No podemos! ¡No se puede! ¡El contrato culiado dice! ¡No podéis poner esa mierda! ¡Y estamos cagados! Pero el cómic realmente no es tan fuerte si vos estás acostumbrado al internet. El problema es que es fuerte cuando vos eres un pussy. Así de simple. Vos eres un pussy. No soportáis el internet. Usted salga de la cocina si no aguanta el calor. Este lugar fue forjado por los peores putos seres vivos del planeta. Esta weá una taza de leche en comparación a la mierda que estos weones son capaces de tirarte en la cara. Así que por favor, no le den tanto color. Simplemente está hecho para que no puedas colocar ningún miedo. Está hecho para ser lo más ofensivo posible. Es un spam de cosas ofensivas. Atreve, sí, y la parte menos ofensiva es el último panel donde el autor escribe soy Jay. Sí. Gente, ¿vieron que el tremendo mandrileo que acabamos de mandarnos? Bueno, exactamente así pasó con los que lo subieron la wea en Game Banana. Dijeron, no pongas eso, sacalo, la concha de la lara. Y bueno. Eso mismo. Y le hicieron bien porque no fue explícito. Hay muchas carpetas con cosas de bonus y hayan dibujos, videos, cómics y anteriores estaba eso. Eso. Que no y bueno, técnicamente ligar a tu página con que puedas descargar ese tipo de contenido no está bueno. A mí la verdad que no. Pero bueno, imagínate bueno, el contexto del último gusta, panel. Eso cállate, Rosita. Espérate, lo estoy censurando. estoy terminando. No quiero mascotas censuradas. No es necesario mostrar el cómic con el que no podemos hablar. Espérate, si podemos. ¡Boludo! Voy a poner. Para ver la imagen que voy a poner en darle color. Concha, voy a poner, no sé, for work en general. Ah, no pongan memes en general. Para aplicar esto para que se note bien. Y gente, díganme, ¿por qué bajaron el mod, No lo entiendo. Yo no lo entiendo. O en todo caso, en el disco podemos colocar el cómic con la parte del Mario. No el otro, el del Mario. El del Mario. Solo la parte del Mario ponemos. Para que se entienda por qué el Mario. Bueno, sí, Mazer. En los archivos de bonus están muchas weas así. Oye, mira, es el tetón, creo, es el tetón, ¿no? Creo que puedo mostrar esto. Quizás. Ustedes me dicen. El consejo lo decidirá. Ojo, Hunter. Por favor, quiero ¿qué? Tener el verificado todavía. Sí, tranqui. Pero creo que esa es la versión que puedo mostrar. A ver, deja revisarla. No la pongas en stream, por favor. Está censurado. Literalmente está censurado esto. Sí. Para. Wow, boludo.
Pude poner todo lo que pude poner. Y hay mucha puta censura en cuadros enteros. No. Mira, ¿viste que hay un whoops muy chiquito? ¿Cuál? Sí, el tercero. Sí. Yo censuraría ese entero y el que sigue entero solo por las dudas. A ver. ¿Cuál? No sabemos lo que está pasando ahí. A ver, yo me hago una idea. Sí. Pero eso tú tienes que hacerte la idea. Punto. No, está bien. Sí. Oye, se demoró como una idea, no le veían más. Mándale mecha. Pero tenemos el de contexto. Entonces están estos dos personajes, bueno, tres. Se quieren mucho. Bueno, V, se quiere mucho. Que es el board de videojuegos. JP, que es el board de cultura japonesa, que en realidad es Tojas TV Tubers. Eso. Tojo. Y BR, que es videojuego retro. Entonces, el lore es que lo B y BR son. Ah, BR es videojuego retro. Yo pensé que era VTuber. Sí, es retro video games. Entonces, V y BR son hermanos y JP es la hija de V. Pero el hecho de que esta weá la crearon para evitar de que V se llenara de weá de Tojo cuando estaba de moda. Van al cine, van a ver la película. Por eso, mira papá, Reimu. Esto es una escena mítica. Van a ver una película, se pelean, muestran la historia de por qué se odian, que es eso, es Reimu. Ay, yo no puedo decir la palabra con F, pero la Loli está diciéndolo, qué lindo. Sí. Sí. Y después como que BR dice, ya bro, pónganse en la buena, ve, nos hace un conche su madre, y le dice a JP, bueno, ¿por qué no le invitas a tu casa a jugar juegos de PS98? Convencen a V y termina con un final muy feliz y alegre. Y después el mismo artista dice, bueno, aquí viene el otro final. Y es un final intentando ser lo más ofensivo posible. Y aquí viene, gracias Hato por censura. Aquí viene el cómic. Aquí viene. Sí, aquí viene. Después de la película. Bueno, ¿van a hacer roleplay o qué? No. Está bien. No pienso hacerlo. Dale, Hunter, yo soy BR. Bueno, eso no valía salir de la casa. Le doy un 4 de 20. No lo sé. A ver, realmente me gustó. Le doy un 9 de 11. Número clave. Ese sigue siendo BR. Ah. Mejor que pensaron, che. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? ¿Eh? Carlos, la salida. Sí, ahora más que nunca hace falta, deja buscarlo, que lo tengo acá a mano. Es un botón, ¿dónde está? ¿Qué puta mierda estás haciendo? La concha, que esta era. ¡Qué puta mierda! Muchas gracias, la mierda de. No podemos mostrar eso en un manga cristiano. Ahí está. ¡Mario! ¡Gracias, Mario! Rapper Mario. Mario es un rapero. Mario es un rapero. Cambio el rapero por. Mira, es un rapero. Rapero. Literalmente, a partir de este punto, todas las palabras son rapero. Me encanta que encima te puedes ver la N. Ay, no, cuenta que sí, la R. ¡No! No, es un N, rapero. Y después de toda esa escena, hay un panel final que dice: soy gay. Eso fue lo que encontraban los niñitos de 12 al jugar Freddy Night Funkin'. ¿Les gustó? Yo creo que sí. A mí me gustó. Lo sacaron de la página y todo 4chan dijo: bien. Bien.
Esa es la historia, no, niños, de por qué no podemos tener cosas bonitas. ¿Te das cuenta? Realmente no es tan horrible. No, esta no, parte es para toda, sí, la familia. No es tan horrible. Del niño, weón. Pero si me disculpan, tengo que ponerle imanes al disco duro. Ya terminó. Podemos ir a ver Higurashi, por favor. Che, Fluffy. Sí. ¿Qué? What the fucking rapper. Se acabó, listo, ya. No programa, ya. Ya, se fue. Bien, Luiser. Ahora eres empleado del mes. ¡Sí! Rapero, 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 son unos tipos de la verdad. Desde hace mucho tiempo que no había visto gente tan forra en mi vida. ¡Qué buen episodio! ¿Por qué no lo extendemos todas las manos? ¡Cheto, Mario! ¡No! ¡Que me quieren a dormir! ¡Que Mario es un rapper! ¡Despierta a las 10 de la mañana! ¡Ay, Aguaca ya puso el pipi de Higurashi! ¡Pues de verdad! Él tiene ese, tiene esa chupita de cómo no me gustaría estar aquí en este momento. Bueno, niños, bueno, nos vamos a ver Higurashi. Espero que les haya gustado este episodio de Radio Funa. Y mañana, cuando nos esté mirando, el Carlos y yo tendremos un stream de 5 horas hablando del cómic. ¡Sí! Pero mañana es sábado. ¡Sí! ¡El domingo! ¡Sí! Les recomiendo ahora, gente, que vuelvan a ver el inicio del stream. Y ahora sí les va a dar risa. Todo lo que va a dar sentido ahora. El Fluffy se fue a la mierda. ¿O? Ah, no. Ahí. A ver, estoy acá. Ahora se van a entender por qué es un rapero. Les mostraré lo que es un rapero de verdad. Como el triple salto con el rapero. Rapero, rapero. Bueno, nos vamos a la mierda. Buenas noches, cabrón. No, música, ya empezó a comer pijas sin nosotros, boludo, qué hijo de puta. Bueno, dale, venga la raid, le dicen, hola guacha, te querés comer un traba, algo así, no sé, participar en tu punto. Le dice, no, Mario es un trapero. Puta, vamos a raidar a esos triles, venga. Raidemos esa, eso. Justo que ni rapea, bueno, tiene ni una cagada de gracia. Con tu vieja en la cama, chuche tu madre. Bueno, pero rapea o no. ¿Rapea o no? ¿Rapea o no? Rapea, te cagas. Pégate un rap ahora que estamos privados. Mira que voy a empezar a decir la palabra con N. Así que ya te recomiendo esperar todo. Nagatoro. Está muy bueno el skin nuevo de Corone. Le rompo el corone. Cerrar el puto stream. Sí, boludo, muy la ya no quiero ser gracioso. Mientras más el One Command dice que se quiere ir, más quiero que continúe. Bueno, me quedé solo. Para muchos, este fue un episodio para recordar. Para mí, una mierda. ¡Ahora que vengan a la gota bailarina! Una noche estoy, nunca fue mi intención. La sin pie y resultó que era menor. Nunca más la podré saludar, y mucho menos la pija.
mostrar. Mis amigos saben cómo soy en realidad. A un VTuber no podría acosar. Y en un nocturno matinal hablaron de mí. Fue mi final. No paraban de burlar ni de mandrillar. E incluso